que nosotros vamos a ir contigo en el viaje después de este trabajo, porque pues en cada trabajo va un pedazo de uno. Sí, claro. Pensar que estuvimos ahí nosotros. Sí, sí, sí. Como sí, un sí. pintor cuando hace y va de gira su cuadro, ahí se va un pedazo. Sí, sí. En septiembre, tras casi 6 meses de cuarentena, decidí que había que hacer un cambio, tanto por dentro como por fuera. Pero antes, sigamos con la historia tal y como habíamos dejado el capítulo anterior. ¿Cuánto le pones? Ah, pero viene muy cargada, ¿no? Estábamos en Oaxaca, con Monsi y con Cande, pero habíamos decidido atravesar medio país para dirigirnos a Quintana Roo. He puesto en el GPS que nos lleve todo por libres. Y bueno. Y yo creo que es lo mejor, ¿no? Aquí la idea es que creemos que va a haber menos retenes por la libre, pero tampoco sabemos con certeza. Pero sí al menos menos gente, porque... Con gente en cualquier caso creo que va a haber poca, pero por la libre no va a haber nadie. Yo creo que por donde sea nos va a ir bien. Todo va a salir bien, lo pone en mi camiseta. Total. Nos esperaban 3 días de ruta, unos 1.500 kilómetros y 4 estados. Y la incertidumbre de si habría retenes y si nos dejarían movernos libremente, teniendo en cuenta que en muchos países en ese momento la movilidad estaba limitada o incluso prohibida. Bueno, ahora sí salimos de Huatulco. Ah, mira, la tienen, mira qué fuerte. ¡Ja! ¡Opa! La tienen sellada. ¡Wow! ¡Qué impresión! ¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte! Está cerrada para... ¡Ah! ¡Para los coches! ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Guau! No hubiéramos podido salir en coche, ¿eh? Claro, en la otra está la policía controlando que entre y salga gente, y aquí en lugar de tener policía han puesto un montón. Les puso la piel de gallina, ¿eh? Sí, ¿no? Un poco. No sé, pero me dio mucha impresión. Bueno, estamos en estado de alarma, estado de guerra, casi. ¡Guau! La gente se protege de la invasión de... ¡De los zombies! Bueno, pues está claro que... Va a haber jaleo. Poco a poco. Hoy hay que intentar, vamos, hay que llegar a Tuxtla como sea. Poco a poco. Ese es nuestro objetivo. Sí. Otro tema que nos preocupaba es si habría hoteles abiertos en el camino. Así que habíamos fijado la primera parada en Tuxtla, capital de Chiapas y donde estaba Mauricio, un amigo con un hotel abierto al 30%. Curva, 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 las buenas. Ay, 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 ay. Candelita se ha asustado. Es que estás casi raspando las maletas, ¿eh? Bueno, otra cosa que me tranquiliza bastante es que no hay mucho tráfico, pero hay tráfico. Todo el rato hay camiones y coches. Y eso, por si pasa algo, está guay para tener salvación. Es que no detuvo completamente. De todas maneras, tú me lo confirmas más porque eres de aquí, pero Ciudad de México es una cosa y México es otra, ¿no? Totalmente. No, en el DF ahorita está restringido todo precisamente por la sobrepoblación que hay allí, y el desastre que se está haciendo tienen que tener mucho más controlado, pero acá hay muy poca población y la mayoría de la población de aquí es agrícola, ganadera, entonces son trabajos esenciales, acá no paran. Y así, disfrutando del aire en la cara y de volver a movernos, recorrimos Oaxaca y entramos en Chiapas. 5:30 quedan 2 horas. Sin encontrar un solo retén y comprobando cómo las zonas rurales de un país como México es casi imposible que paren por completo, por grave que sea una pandemia. Bueno, aquí es como si no hubiera pandemia. Comida en la calle, taquerías abiertas. El primer día había sido demasiado fácil. ¡Qué maravilla! ¡Qué buen viaje! ¡Buen equipo! Pero todavía quedaban 2 jornadas más y otros 3 estados por recorrer, donde quizá encontraríamos más dificultades para avanzar en plena pandemia.
día. Ayer hicimos el primer tercio de camino, desde Huatulco hasta Tuxtla. Veníamos aquí, que es el hotel de Mauricio. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Hola Charlie, buenos días. Aquí disfrutando de esta linda mañana. Ayer fue súper fácil, ni un solo retén en todo el camino. Chiapas carece definitivamente de una economía sostenible. Vida bastante normal en casi todo el... en casi todo Oaxaca y Chiapas. Que la situación económica del estado limita mucho a que se paralice. Como no hay industria, no hay actividad económica fuerte que sustente, ¿verdad? La que la gente vive mucho del día a día. Es muy difícil, porque si no salen a vender la fruta el día de hoy, no comen. Así. No lo hemos pensado mucho, ¿eh? Lo de hacer el trayecto de estos tres días. ¿Tú tienes miedo a enfermar? No, al contrario. Yo quisiera, a ver si... Y soy de los primeros que ya paso. ¿Qué dices? Y si hay que donar un poquito de... ¿Te ofrecerías como... Sí, claro. Como conejito de Indias? Pues no como conejo porque... Sí. La verdad es que estoy contento. Creo que hemos acertado. Sin temor, ¿verdad? Sin temor a lo que Dios venga para mi vida. Primero, Montse tiene ahí trabajo, que era muy importante. Cande, en un momento dado, si necesita volar a España o a Argentina, que puede que pase. También, en Huatulco estábamos muy aislados de todo. Y ahí tiene el aeropuerto de Cancún. Yo, tanto la moto como yo, estamos ya ilegales en el país. Entonces, hasta que no abran la frontera, a mí me van a dejar estar. Pero yo me quedo más tranquilo si está la moto en una zona franca, como es Quintana Roo, que no necesita un permiso de importación temporal vigente. El día que abran la frontera, bajo en 4 horas, estoy en Belice o menos, desde Tulum. Hago todo el papeleo, vuelvo a entrar y vuelvo a estar legal. En fin, que por muchas razones hemos pensado que era mejor viajar y en eso estamos. Tenemos un día larguísimo y vamos tarde, como siempre. Bienvenidos a Chiapas. Gracias, amigo. Cuídate mucho. El segundo día decidimos atravesar Chiapas por carreteras libres, eludiendo posibles controles y, sobre todo, disfrutando de la moto, que ya tocaba. Bueno, entonces decidimos, vamos por libre hasta San Cristóbal y por libre hasta Palenque. Si es muy tarde, dormimos en Palenque y mañana tendríamos un tirón. Pero hoy vamos a disfrutar de la moto. Sin embargo, el motorista propone, pero el guionista dispone. Y camino de Palenque nos esperaba una zancadilla con la que no contábamos. Maravilloso. Que yo creo que nos lo merecemos, ¿no? Eso lo estamos haciendo muy bien. Y vaya que hay tráfico, ¿eh? Sí, no, increíble todo lo que estaba abierto en Chiapas. Mauricio me decía que él no tiene ningún amigo contagiado, ni ningún trabajador, ni ningún familiar de ningún trabajador. Bueno, pueblo tras pueblo, todo abierto. Los puestos de la calle, se puede comer fuera. Está espectacular la carretera, ¿eh? Está el asfalto nuevo. Uy, no, estoy... Estoy pero feliz como chango en frutería. ¡Qué belleza! Cambio por completo, ¿no? Es como otro mundo, ¿no? Otro país. ¡Qué pueblito este, ¿no? Cuida el perrito. ¡Es hermoso! Perrito. ¡No! ¡Vamos, chiquitín! Nada, ni un cubrebocas. No, acá la vida sigue con total normalidad. Muchos ni tienen cuenta de banco, ni tienen ahorro. Mira, esta gente vive de la economía del día. Sí. ¿Cómo van a cerrar? Mira el mercado. El mercado, ay, qué hermoso. Bueno, estamos en San Cristóbal, está todo abierto, como si no hubiera nada aquí, no pasará nada. Bueno, este trozo de carretera es muy espectacular, lo hice el año pasado, creo. Y cuando corrías en motocross, ¿hiciste carreras aquí en Mon? Ah, sí. Pues acá sí. Hubo varias, esta fue sede y también en Tuxtla hubo sedes. Hay unas pistas de motocross espectaculares por acá. ¿Y corrías en categoría femenina o todos a la vez? Fui de las pioneras en categoría femenina, de hecho, porque yo cuando comencé a los 17 años no existía categoría femenina. Bueno, está perfecta la temperatura, ¿eh? 21 grados, temperatura motera total. Una cosa es la temperatura motera, que sí que estaba perfecta, y otra bien distinta, el color del cielo, que no creáis que tenía un tono muy motero, que digamos. Nos quedan como 3 horas a Palenque, y está a punto de ponerse a llover, pero no sabemos si de la tormenta, o sea, ya está medio lloviendo. Pero no sabemos si la tormenta va a entrar o no va a entrar, entonces no sé si ponemos el traje de agua. Yo tengo 2 chubasqueros, o 2 partes de arriba y una de abajo. Es increíble que Chiapas no están
no hay ninguna sensación de, ni de pandemia ni nada. Entonces nosotros llevamos esto y nos lo ponemos más o menos, uy, ya se empieza a llover. Pero eso del, como del enemigo invisible, tú no ves el peligro, pues se está poniendo a llover, corto. Que yo creo que estáis muy cómodas y tal. Son las 4 casi. Yo tiraría. Vale. Pase lo que pase. ¿Qué decís? ¿Perfecto? ¿Cómo lo sabes? Perfecto. Tenéis que levantaros para eso. Buah, qué gusto de conducir. ¡Ay, es espectacular! Finalmente nos mojamos bastante, pero nos dio absolutamente lo mismo. Nosotros, como la mayoría de vosotros, llevábamos demasiado tiempo encerrados, y aunque tuvimos la fortuna de poder elegir buenos sitios donde pasar la cuarentena, ansiábamos, y seguimos ansiando, poder movernos libremente. En cualquier caso, en este momento no estábamos viajando, simplemente desplazándonos de un sitio a otro, intentando no contagiarnos y sobre todo no contagiar, pero incumpliendo algunas veces el protocolo. Porque ante un enemigo que no ves, es muy complicado estar siempre en guardia. Estamos saliendo de la nube, Montserrat. ¡Eso es, Carlos! Día espectacular en Chiapas, Montserrat. ¡Día espectacular sobre la motocicleta! Ya estamos a nada, 10. Palenque 10. Pero aunque no fuera un viaje como tal, lo cierto es que lo disfrutamos como si se tratara del mejor de nuestra vida. ¡Ahora sí! ¡Llegamos! No hay nada como que te quiten algo para después valorarlo como se merece. ¡Que llueva, no importa! ¡Que llegamos! ¡Sí! Tercer y último día de guionista mediante. Estamos en Palenque y tenemos que llegar hoy a Tulum. Hoy carretera, a gastar neumáticos absurdamente, el taco ya lo voy a destrozar. Y cuando lleguemos a Tulum, a hacer cuarentena. Recording. ¡Vámonos! ...28 graditos a las 9 de la mañana, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué rico! Que tengo muchas ganas de moto. ¡Uf! Yo también. Qué pena que va a ser aburrido, pero bueno, aún así. El tercer y supuestamente último día de ruta nos tenía que llevar sí o sí hasta Tulum. Así que nos enfrentábamos a 700 kilómetros, principalmente en línea recta y por carreteras principales. Pero es que era la única forma de intentar llegar de día. Bueno, pues es domingo. Palenque, o sea, al lado de Palenque, esto sigue siendo Chiapas. Y aquí, pues, algún cubrebocas hay. Pero como veis, la gente hace vida muy normal.
Es muy difícil protegerse de una cosa que no ves. Si tú no ves al enemigo, ¿qué te vas a quedar en casa? En México, en general, somos un pueblo que ya desconfiamos totalmente del gobierno. Porque precisamente no ha sido un muy buen gobierno. Es increíble porque es la entrada, la cubren y nosotros ayer entramos y nadie nos preguntó. O sea, aparte que hay pocos retenes, los pocos que hay los estamos saltando sin darnos cuenta. Al revés, vamos. Línea recta, totalmente hasta Escárcega. 200 kilómetros por esta carretera que es todo el rato igual. ¿Cómo vas, Montserrat? Ah, yo muy bien. ¿Qué tal está la carretera? ¿Todo bien? ¿No hay retenes? A los pueblos. Pero en la cuota y todo, en la principal, nada. Perfecto. Buenos días, gracias, muy amable. Buen día. Qué lindo. Gracias. Buen día. Bueno, pues nada, hemos entrado en Campeche, nuevo estado, y no nos han dicho ni nada de nada de nada. En fase 3 y nadie nos ha dicho ni preguntado nada. Te deberían de preguntar dónde va usted y por qué, ¿no? Si fuera una fase 3 estricta de verdad, o sea, en España la gente está en estado policial. Que acá nunca fue estricta, acá la fase 3 en realidad es su sana distancia. Usted sabrá lo que hace y sea responsable. Exacto. Y aunque el día se presentaba aburrido y monótono, el guionista siempre guarda un as en la manga. Más que nada, para darle vidilla al capítulo. ¿Hola? No hay gasolina, ¿eh? Ah, ¿y para allá cuánto hay? ¿Hasta la siguiente? ¿Cuántos? 38. Ok, gracias. Oh, shit. Es acá. No me diga usted eso. ¿Y dónde está la siguiente? ¿Y no va a venir la luz o qué? ¿Cuánto queda Escárcega? 60 por ahí, ¿no? ¿Y si drenamos un poco de la tuya? Pues que me queda así. ¿Tiene usted un tubito? Tampoco te creas que me queda mucha, ¿eh? Uf. O sea, a mí me da para 76 kilómetros. No llegamos. Quedan 60 Escárcega. Qué cagada, por Dios. Con lo bien que íbamos y no hay gasolina, llevamos, o sea, no hay luz eléctrica en las últimas dos gasolineras. Entonces están por ahí pidiendo gasolina. ¿Cuánto es? 3 litros. 3 litros. 200 pesitos. Todo lo que aprendiste. Esto lo aprendí en África. Tenemos que llegar hasta Chumbe. No derramar ni una gota. Esto pues 3 litros más. No sé si ponerle directa. Bueno, yo tengo uno más ahí en la cocina. Igual estás goteando y tirando un poquito. Sí, ya veo ya. No desperdices el cáliz. Mirad, viajar con vosotras dos tiene. Es un privilegio, oye. Nosotros tenemos que conseguir. Estoy hablando yo. Tiene su cosa, es decir, soportaros a veces es complicado porque habláis mucho. Pero cuando te quedas sin gasolina es fantástico. Yo me quedo aquí haciendo nada y habéis aparecido con gasolina. Te solucionamos todo. ¡Dudaba! El reto. ¿Equipo? Vamos, motera, ¿estás? Ya estoy. Y a partir de este momento el día se convirtió en una pura línea recta por Campeche, dirección Quintana Roo. Y que entre otras cosas sirvió para que Cande se desquitara un poco de todos esos kilómetros que pensaba hacer en moto, pero que la pandemia no le permitió. Pero no cantéis victoria todavía, ¿eh? Que al final sí que había retenes. Es el primer puesto que vemos que parece... No, este sí que lo es. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Disculpe, ¿de dónde vienen? De ahora mismo venimos de Oaxaca. Ah, ok. ¿Y van para qué? Vamos a Tulum. A Tulum. Ok, nada más las recomendaciones que estamos dando es la sana distancia con las demás personas, el lavado de manos, utilizar alcohol gel al 70%. En algunos lugares ya les van a pedir el uso del cubrebocas. Nada más sería eso, y ahorita les van a medir la temperatura corporal. Muy amables, sí, gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, cómo están? Bien, muy bien. Dele, dele, apunte, apunte. Si sube a la temperatura no es por otra cosa. Es para calenturientos. ¿Cuánto es? 8.50.
Está bonita, ¿eh? ¿Hasta cuánto corre? Pues no mucho. O sea, por correr, corre. No, pero ¿cuánto? ¿Hasta cuánto llega? Igual llega a 200, no lo sé. Nunca 200. Voy. Son muy altas estas. Pero motos. En millas, ¿no? ¿En millas? No, no, en kilómetros por hora. No, pero ¿hasta cuánto llega su tacómetro económico? Él lleva, es que es electrónico. Ah, pero vamos, no corre más. Sí. La máxima debe ser un toquecito arriba. Pero 200. No, oye, si no borro la cuenta. No, 200, no. A ver, si no trae mochila, entonces yo le vengo dando su. A ver si nos vamos a cuidar. Nos vamos a cuidar del COVID y nos vamos a matar en moto. No me diga usted eso, ¿no? Muy bien. ¿Ya está? Muchísimas gracias. Que vaya bien, que tengan buen día. Gracias, hasta gracias luego. Por cuidarnos. Hasta adiós. Luego, que les vaya bien. Y poco más que contaros del camino, que todavía nos quedaron unos cuantos kilómetros más, que los disfrutamos como niños y que al final llegamos a Tulum de noche y cansados, pero muy contentos. Ya solo nos quedaba encontrar un nuevo hogar en el que seguir de cuarentena. Finalmente no fue en Tulum, sino en Playa del Carmen, donde encontramos nuestro tercer hogar en la cuarentena. Cansados de vivir en hoteles, esta vez buscamos un apartamento donde hacer vida completamente sedentaria. Allí continuamos trabajando y haciendo cuarentena bastante estricta, aunque no tanto como en Oaxaca. Los vehículos que no fueran de Quintana Roo no podían circular debido a la pandemia, así que mi amigo Nacho nos dejó un coche para poder movernos. Maravilloso, se quitan las... Ahora sí, vamos de paseo. La cuarentena nos iba saturando, así que los fines de semana empezábamos a socializar. Las playas se supone que estaban cerradas, pero había algunas excepciones. México poco a poco intentaba reactivar su economía, y al mes de llegar a Playa del Carmen, la empresa de Montse la reclamó para empezar a ir a la oficina. En ese momento pensé que lo mejor es que se fueran Montse y Can en avión, que mi moto se quedara en Quintana Roo hasta que abrieran las fronteras y pudiera legalizarla, y yo irme conduciendo con la de Cande hasta Ciudad de México, para devolverla en Lerma, el concesionario que nos la prestó para el viaje. Pero no, los meses de cuarentena y la sensación de falta de libertad al estar ilegal en el país me empezaron a agobiar y finalmente cambié de planes. Se me ha cruzado el cable por completo, estoy renovando todos los papeles para irme ya con mi moto y la de Cande la mando en un palé, en un camión hacia Lerma. Es que no puedo más, de verdad, necesito viajar. O sea, yo pensaba irme con esta moto a Ciudad de México, estar en Ciudad de México, no puedo más. Entonces estoy solucionando los papeles antes de que abran la frontera. Estoy mandando esto y me estoy ya liberando de todo para ser libre, aunque no sea del todo, pero un poco. Sentir que lo soy y irme de viaje ya. Así que espero la semana que viene estar. Y nada más, por último y muy importante, creo que lo más importante de todo, me he cortado el pelo. De hecho, creo que estoy por ir y volvérmelo, o sea, y cortármelo más. Y sí, como forma simbólica de aligerar peso y volver a sentirme libre, me corté más el pelo. Y sobre todo comencé los trámites para legalizar mi situación y la de la moto, aunque Belice siguiera cerrado. Trámite pesado, pero que tenía una gran recompensa. Tras 5 visitas a Migración en Cancún, más una más en Playa del Carmen, 6. Tengo 6 meses más de permiso de visa para estar en México. Y ya estoy un poquito más libre. Solo falta una cosa, y es que me den 6 meses para la moto. Bueno, después de 2 meses en Playa Car, y en total yo creo que ya 4 de cuarentena, voy a reanudar la marcha. O al menos lo voy a intentar.
voy a bajar hacia Chetumal, costeando por el Caribe, y en Chetumal voy a intentar que me renueven los papeles de la moto. Los míos ya me los han renovado, ya tengo visa, y me haría falta que me renovaran 6 meses para poder circular por todo el país. Qué ganas de moto, qué ganas de... Sobre todo, más que de moto, que también, sobre todo qué ganas de nomadismo. Demasiado tiempo encerrado en una casa. Tantas eran las ganas de nomadismo y de sentirme libre de nuevo, que lo primero que hice fue parar en Tulum y acampar. Así termina el día, editando el capítulo de la semana que viene. Hoy es domingo, he publicado uno y estoy editando el siguiente. Entonces, lo que me dure la batería un ratito, así voy avanzando y puede haber, el domingo que viene puede haber capítulo. Qué gusto tener la oficina cada día en un sitio, ¿no? Qué suerte. Uf, qué gusto. Es que es increíble, ¿eh?, lo de la libertad. Daban ganas de quedarse aquí relajado, tranquilo, disfrutando un poco del sitio. Quiero llegar hoy, renovar los papeles y ya, con mi visa renovada y la moto renovada, 6 meses ya me siento libre del todo. He ido como acumulando cosas y necesitaba soltar las cosas, soltar, volver a ser nómada, es decir, solo tener conmigo lo que cabe en la moto y estar libre, estar legal. Conclusión, que a pesar de que se está muy a gusto aquí, nos vamos a Chetumal. Quedaban 400 kilómetros para saber si conseguiría renovar los papeles de la moto y por fin volver a ser libre. Bueno, más o menos, porque las fronteras seguían cerradas y lo estarían por mucho tiempo más. Bueno, después de 1000 gestiones, 1000 cabreos, el último justo ahora. Entonces, por lo menos, tendría que haber una forma de que yo pudiera reclamar, porque es un robo directamente. Pero bueno, ya está. Ahora mismo ya estoy yo legal, tengo 6 meses de visa más y la moto está 6 meses de visa más, o sea, de permiso para estar en el país más. Así que soy libre. La vida nómada, como cualquier otro formato de vida, tiene cosas buenas y cosas malas. A mí, personalmente, creo que durante los meses de cuarentena me ha beneficiado. Primero porque al no tener casa he podido elegir dónde pasarlos y sobre todo con quién. Pero también por haber tenido la fortuna de que me coincidiera en México, uno de los países con menos restricciones en época de pandemia. Y por supuesto que no estoy hablando de qué es lo mejor para México ni para los mexicanos. De eso será la historia la que se encargue de analizar qué políticas fueron las más acertadas y cuáles las menos. Yo en este caso solo estoy hablando de lo que a mí me ha beneficiado, y que me coincidiera en este país ha sido sin lugar a dudas una gran suerte. Pero además en estos meses parado he tenido tiempo de pensar mucho y analizar mi vida desde otro lugar, lo que me ha llevado a tomar decisiones, a cambiar cosas que creo que no estaban bien y a rectificar ligeramente el rumbo, porque quizá iba demasiado deprisa y tenía riesgo de salirme del camino correcto. Todos estos cambios internos espero que los percibáis en los próximos capítulos, pero como decía al principio, también ha habido cambios exteriores y simbólicos. Muy bien, Charlie.